Saludándolos nuevamente, seguimos aquí en la entrada de Galería Plaza, Veracruz. Bueno, pues donde hace un rato en la transmisión pasada les informábamos sobre un violento asalto a la joyería La Perla aquí dentro de Plaza Las Américas. Y bueno, pues ya arribaron ahora elementos de la Guardia Nacional, Policía Estatal y también del Ejército Mexicano. Se encuentran ya tomando conocimiento. Además que aparte en la ciudad, como les decía, en la zona conurbada Veracruz Boca del Río, hay un fuerte operativo todavía para tratar de dar con los responsables de cometer el asalto a la joyería La Perla aquí en Plaza Las Américas en el municipio de Boca del Río. Ahí vemos las unidades de la Guardia Nacional, Policía Estatal, del Ejército, también de la Policía Municipal y Naval, que se encuentran tomando conocimiento y pues se encuentran resguardando la zona. Vemos ahí la entrada que está resguardada por Guardia Nacional y de la Sedena. Vamos para el interior nuevamente. Hace un rato en la transmisión pasada les informamos que el personal de la joyería no dejaba pasar a los oficiales. Ahorita vamos a ver si ya cambió la situación y si ya se encuentran pues recabando información. Les decía que eran al menos o más de tres sujetos armados con pistolas quienes ingresaron aquí a Plaza Las Américas. Llegaron justo a la joyería La Perla, donde amagaron a las empleadas y al parecer las tiraron al piso para de esta manera poder ellos robar joyería y dinero, una suma importante el botín que se llevaron. Y bueno, pues al ser alertados llegaron los elementos policíacos para tomar conocimiento, activaron el denominado código rojo. Hasta el momento pues no se sabe si ya lograron la detención de alguno de los delincuentes. Aquí vamos llegando a donde ocurrió el asalto, la joyería La Perla, les repito, aquí en Plaza Las Américas. Y según algunos testigos, los delincuentes salieron corriendo hacia el estacionamiento de Galería Plaza Veracruz, sobre el lado del Boulevard Ruiz Cortines. Y bueno, pues creo que continúan con las mismas. Están, pues ahí ustedes ven, Policía Naval, Ejército Mexicano. Oye, ¿ya los dejaron pasar, no? Y bueno, pues ya en estos momentos se empiezan a retirar las empleadas. Ustedes ven ahí todo vacío, todo. Pues ya en la transmisión pasada se alcanzaba a ver cómo recogían todavía algunas cosas que quedaron tiradas. Pero en esos momentos pues ya se van las empleadas. Y yo creo que es el encargado o el propietario, pues no sabemos, que llegó hace un rato. Van a cerrar, no dieron, pues al parecer no quisieron decir nada a las autoridades. Llegaron Policía Naval, Municipal, Estatal, Guardia Nacional, Ejército, pero pues los dejaron aquí pues en la entrada. No les dijeron nada, absolutamente nada. Solamente lo poco que pues saben es cómo realizaron la búsqueda de los responsables. Y también por ahí hay un dato que pues dicen aquí locatarios que supuestamente el guardia de seguridad se fue a comer y esto fue lo que aprovecharon los delincuentes para cometer el violento asalto a esta joyería La Perla. Pues vean, ahí vaciaron todo de este lado, aquí también. Y vean, pues todo esto lo dejaron vacío. Pues ahí las empleadas alcanzábamos a ver que pues están molestas. Están molestas con los guardias de seguridad porque pues era su hora de comida. El guardia se fue, pero no pusieron a otro. Y bueno, pues esto al parecer fue lo que aprovecharon los delincuentes para cometer este asalto aquí en Plaza Las Américas a la joyería La Perla. Ahí alcanzábamos a ver molesta una de las empleadas diciéndole a los guardias. Y pues ya se retiraron y dejaron aquí
pues pintados a los oficiales. Pues ahí está la movilización. Todavía sabemos que hay algunos retenes, puestos de vigilancia y todo en la zona conurbada por parte de las diferentes corporaciones para pues tratar de dar con los responsables. Ahí están pues Guardia Nacional, Naval, Ejército Mexicano, Policía Estatal, Policía Municipal, todos ellos tomando datos de este asalto a la joyería La Perla aquí en Plaza Las Américas, dentro del municipio de Boca del Río. De 3 a más sujetos fueron los que ingresaron y cometieron el asalto y se llevaron un cuantioso botín. Joyería, dinero fue lo que hurtaron. Y bueno, pues sí, ya van a será las autoridades correspondientes quienes se encarguen de realizar las diligencias, las investigaciones para pues también obtener los videos de las cámaras de vigilancia y así contar con las características de los agresores. No sabemos hasta el momento cuánto fue lo que se llevaron, pero sí se habla de una fuerte, fuerte cantidad entre dinero y pues el valor de la joyería de oro, ¿no? Entonces, pues bueno, posiblemente ahí vaya el...